Y Iron Man, 300 millones. Entonces diciendo... No, pero el problema es que básicamente no está... O sea, yo no creo que el pitch para todo el universo haya sido el voy a salir bien milagro, voy a salir todo cubertoso, voy a hacerlo es, violaciones. A mí es cubierto, cabrón. No estoy diciendo que no, put attention. Yo lo que estoy diciendo es que yo no estamos creo, hablando de Snyder. Yo no creo que el pitch con el que haya llegado Snyder haya sido vamos a violar a Wonder Woman y vamos a violar a Michelle. Yo no creo que haya sido no, eso. No, de hecho no las viola, no las pela casi. El problema, no, yo creo que el problema fue más bien que a la hora ya de la edición de la película todo se desmadre, Batman vs Superman sobre todo, ¿no? Que el güey es donde empieza a decir esto no venía en lo que yo les di el pitch, pero no me gusta o voy a insertar esta escena, la voy a acomodar diferente para darle el aire oscuro, heavy metalero que todos los posters de comic indie requieren. Es correcto. O de la edad en la que se quedó atrapada, porque su mamá le permitía leer heavy metal a una edad inadecuada y le turbó la mente. ¿Quiénes son toda la bola de posters hoy en día? Los grandes críticos de cómics, bola de posters que... Ay, es... Trae mallas, trae capas, es para niños, güey. Bueno, es que eso es lo preocupante. Ahora, no, lo interesante, ya, aquí ya deja de ser preocupante. Después de esta madre y la noticia de que, ¿a qué crees, güey? Batman, chicos, ¿qué es Batman? Va a ser el nuevo productor. Se ve que... Es como Juan. Ah, es como Juan, exactamente. Yo, dilo, Wookie, dilo. Ahora Batman es como Juan, productor ejecutivo. Exactamente. Efectivamente, sé como Juan. No, pero ¿sabes qué? Eso yo creo que indica la pérdida del poder de Snyder y yo creo que va a quedar pronto. No, y eso es algo en un Fiji. No un Fiji, no, este. El de Iron Man, ¿no? Ah, Favreau. Favreau, que es el equivalente a Favreau. No, pero la diferencia. No, porque él ya regresa. Sí. Ya viste que bueno, pero 10 años después. No, pero ya viste que Downey dijo, sí estoy en condiciones para aventarme la cuarta. No, pero... Necesito varo. ¿Quién? Downey. Ah, sí, Downey. Y fue por la cuarta. Y no, y aparte le dio... Esta película le da mucho aire a Downey. O sea, su personaje ya no se siente acabado. Le da la continuidad. Pero aparte ya dijo, tráiganme a Favreau. Por supuesto. Quiero una película épica. Tráiganme a Favreau. Claro. Sí, no, es que no es lo mismo. Ahora, te voy a decir una cosa. Chécate este comentario ahora, para hablar. Esto lo dijo Clark. Esto pasa porque yo pongo una noticia y no pongo el link. Bueno, no es cierto, más bien, mi pinche tableta no pone el link. Nada más pone la foto. No, sí, así son los Marvelitas. No, el pedo, güey, aquí lo importante... Quiero hablar más de DC, no me dejan, cabrón. No es cierto, no es de DC. Lo interesante de todo esto, y aquí ya no es si Snyder se va o no se va. ¿Por qué? Porque queda claro... No que se va, tiene que ser esta polo. Queda claro que la visión de Snyder para el universo cinematográfico de DC no resultó como la gente de Warner, que aquí hay otra cosa, interesante, ¿eh? No resultó como ellos querían, no dio el resultado, no dio malos resultados, pero no dio el impacto que ellos esperaban, porque estaban esperando, que también fue un error de las cabezas de Warner. Avengers sumó, como lo comentó Clarky, es la suma de todas las... O sea, ahora sí que se sumaron todas las taquillas. Llamaron cada superhéroe que ya tenía su película, aportó ese público a Avengers. Chido por ellos. La peor pendeja es que pudo haber pensado Warner fue haber dicho, vamos a hacer lo mismo. No puedes hacer lo mismo, güey, porque nada más tienes a Superman. Batman vende, o sea, me queda claro que Batman vs Superman no vendió por Superman, vendió por Batman. De hecho, Captain America está declarado, por eso extiende la película a ser la más grande de Civil War. Es lógico, porque de eso había pasado. Eso ya se sabía desde que no tenían título ninguna de las dos en su momento. Ahora, aquí le cambia el título de Infinity War, por cierto. Hay otra cosa interesante, entonces, madre, la van a hacer recién. En los reportes a Wall Street, todo lo que es la división de cine de Warner Brothers, o sea, del conglomerado, tuvo ganancias. Es la primera vez que tiene ganancias, o sea, importantes, a que sus acciones suben y tiene un dividendo importante desde 2007. Es curioso, o sea, pero le faltan los resultados de los otros blockbusters. También hay otra, acuérdate, hay una que van a revisar.
las producciones de las demás de cómics que hay, para ajustar la alineación de películas. Y eso lo dijeron, invertir menos dinero. Así. Porque tienen otros dos blockbusters que están esperando resultados. En caso de que les falle otro y no llegue al resultado, va a haber ajustes. Ahora, ajustes siempre lo haces, aunque tengas buenos resultados, porque quieres mejores. Pero aquí hay otra, es obvio, pero aquí hay otra cosa importante. Que en ese reporte de ganancias todavía no está completa la taquilla de Batman y Superman. Ah, si entró la primera semana está casi completa. No, no. ¿Cuántos hizo? No, no es mentalidad Marvel. Hizo 400, ¿no? En la primera semana. A mí faltan los 400, pues por eso te dije. Está... 400, güey. Pues por eso te dije. A ver, ¿no oíste? Te dije, ya está casi toda la mitad. Ya está la mitad. No, dijiste, está casi completa, güey. Por eso, güey. Escúchaselo para que vea lo que dice. No, pero mira, ahí te va. No, déjame decir esto de Snyder, que es muy importante. 2008. Chécate esto. Mentalidad 2008, hay que tenerlo en cuenta. Dice, todo mundo dice que la trilogía de Nolan es muy oscura. Yo digo, está bien. Dice, no, Batman es cool. Pero si va a un monasterio de tibetano y es entrenado por ninjas, eso está padre. Yo quiero hacer eso. Pero él no es como violado en la prisión. Eso pudiera pasar en mi película. ¿Cuál es? Dice la frase que usa es rape. Rape. Get raped in prison. Okay. Es un pendejo. Sí. Honestamente, es un güey que se compra el Watchmen. O sea, se queda atrapado en una mentalidad Watchmen. Sí. Y dices, y no puede evolucionar de ahí. No entiende que Watchmen es una deconstrucción ahora del género y no es aplicable al género de superhéroes. No, no voy a defender a Snyder por lo que sí te No, es indefendible. Lo que te voy a decir es, no, sí, obviamente, pero te voy a decir una cosa. Es la misma pendeja actitud de todos los güeyes que ponen a Watchmen como el pináculo del mundo de los cómics. No, el pináculo no es distinto. El pináculo del mundo del superhéroe. Ahí es cuando se vuelven Snyder esas gentes. Porque no es el superhéroe tal. Ese es el reflejo de Snyder y la gente que le tiene. Snyder, por mí, para conocer esto, es el nuevo Mark Millar, honestamente. Eso es lo que haría Millar. Hizo falta, no sé por qué le eliminaron, porque la verdad, cuando lo detienen, como que dices, ¿qué? ¿Dónde? ¿Qué pedo? No, es que no me acuerdo si es Canto o es Steppenwolf. Es Steppenwolf que sale en la nave de Zod con cara de y solo, con, ¿no? Es el casco de Steppenwolf. Entonces, y sale con tres Mother Box. Wey. Bueno, porque es una Mother Box lo que hace Cyborg. Ajá. Es con una Mother Box. Que es completamente el origen que hizo Jeff Jones ahorita para New 52. Es netamente New 52. Pero eso sí. Nada más espero una mejor aparición de Darkseid. Que no sea la mierda de New 52 que aparece en el quinto número y en la granja. No, si es la de Darkseid War. Sí. No, por eso. Pero si es la de los Estados Unidos. Es que ese es el problema. Está con madre el Darkseid War. Es todo lo que debía haber sido los seis primeros números de Justice League. ¡Claro! Eso, era lo que esperaba yo para juntar al Justice League. Pero qué bueno, porque me están recomendando muy buenos, Pepe. ¡Carnalito! Sí, carnal. Sí. Neta, ese... Tú tienes los seis primeros de Justice League. Sí. Es una madre. Es una basura. O sea, sí se quedó en... Pero los siete La gran números, historia no fue. Los ocho sí, números... Sí, no, se queda muy cacho. Son ocho números de Darkseid War. La mejor historia de Darkseid... Sigue sí, mí... Es la de Contra Galactus. Es muy buena. No, ¿sabes a mí cuál me encanta, güey? La de... Tú la de la Legión. No, la de Morrison del Rock of Ages. El Rock of Ages. Para mí así. Cuando lo matan de Atomy y Winner. Y Connor. Ellos, si quieres hoy es Connor. No, es Connor. Pero ellos sin, matan a... ¿Eres chingonas de Darkseid? Oye, ¿y que Narrow salió sin brazo o con brazo? Sin brazo. ¿Sin brazo? Sale ya... Barba, madreado. Y sin brazo. Sin brazo. Y sale Connor Hawk. ¿Ah, sí? Y sale, y con el traje de Connor Hawk. La única sale con greña. Ajá. Pero sale con el traje de Connor Hawk. Está chido. Está en Legends of Tomorrow. Hacen Legends of Tomorrow, que ven a Oliver. Sí, ya había. ¿Y Hulk, sin brazo? Pero, sin brazo. Y de hecho el brazo mecánico que usa es hecho a base de la tecnología de Palmer, del traje de Atom. Y ya no, y en ese futuro distópico no es este, ya no es Palmer Industries, y es Smoke Technologies. No, o sea, le quitó la... Estás muerto, güey. Que se va a la silla, me dejaste el barro a mí, hazme como quieras. No, eso pero está chingón, está bien. Los últimos episodios de Legends of Tomorrow... Sí, bien. ¿Me levantaron? Están bien hechos. Están muy sólidos y te dice por qué hicieron la segunda temporada. O sea, dices, va, me late. Así como va,
Jonah Hex. Madre, no sé, madre. Yo Preacher lo quiero ver. Preacher, te digo que Gartenis salió así. Gartenis está feliz. Feliz, feliz. Con su primer capítulo que ya lo vio, que se lo enseñó de Sago y que está feliz. Está feliz. O sea, y que el autor esté feliz con eso. Yes, nada más lo he visto. Bruce Baker estuvo feliz con Peter Soldier. Y por ahí varios. ¿No has visto Lucifer? No. Son 13 episodios nada más. ¿Tres episodios? 13. Ah, 13. No mames. 13 episodios. Nada que ver con el cómic. Pero la renovaron, ¿no? La sí, ya. Sí, pero, güey. Oye, hablando de renovaciones, las que traen broncas, obviamente, por audiencia, Supergirl, que no creí que la fuera a tener, pero perdió la mitad de la audiencia. Sí. Entonces ya no está en números para CBS. Pero, para pero parece que la mandan a los mismos productores.